Ahora sí, señores, muy buenos días tengan todos ustedes. Aquí vamos el Freddy y su servilleta a hacer la chamba de todos los días. Ya sabe, el avance informativo. Arrancamos, señoras y señores. Ahí vamos a grabar el informativo del día de hoy. Sí, vamos motorizados. Allá está la empresa Radio Gama. Miren nomás. ¿Cuánto tráfico? ¿Eh? ¿Cuánta gente aquí en el bello centro histórico de Tepic? Que no podemos llegar al cuadro central. Bueno, este es el cuadro central ya. ¡Muévanse! ¡Gente! ¿Qué huele? ¡Mire! ¡Un mercado digno! Este, el mercado Juan Escutia, señores y señores. Ahí está la patrulla, mire. Ahí la estacionaron bien. Amigos de Arroba Informativo, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como vieron ya el letrerito, sí, si ustedes son de Tepic, Nayarit, pues sabrán por qué estamos aquí. Hoy es Día Internacional de la Trabajadora Sexual y bueno, pues esta calle es muy reconocida desde hace de años. Todavía ni nacía yo, me cae. Y ya existían las trabajadoras sexuales. Bueno, pues estamos aquí nada más que ahorita ellas están descansando, ya chambeando, ya le talacharon mucho en la noche, señores y señores. Bueno, así es, aquí estamos en esta parte del centro histórico de Tepic, y en la calle Bravo, ¿verdad? Como ustedes ya lo saben, y bueno, para todo el mundo, para los que nos ven, en esta calle es donde se había reconocido este trabajo de las trabajadoras sexuales. Bueno, vámonos a los temas, ya lo sabe Arroba Informativo. A partir de la 1 de la tarde tenemos mucha, pero muchísima información, señores y señores. ¿Por qué? Porque la política no cesa, las noticias no cesan y yo me voy a divertir, ya lo sabe. Nos esperamos a la 1 de la tarde en Arroba Informativo por el 96.1 de FM. Arroba FM te conecta. Y por www.radioramanayarit.mx para todo el mundo, dele like a nuestra fanpage Arroba Informativo, ahí ve los videos, síganos en Twitter y también pues síganos en nuestra página donde subimos eso que es la de YouTube. Así que nosotros nos vamos, soy Paquito y hoy haré un de travesuras. ¡Ah! Ya de regreso vamos tomando la ruta del Chayote. Ayuntamiento allá al fondo. Ahí está un restaurante donde se juntan nuestros amigos los chayoteros. Ahí mero. Esa voz la conozco. ¡Es buena! Jefe haciendo su chamba. Eso, Freddy, usted es un cabrón bien hecho. Ahí está otro lugar donde se reúnen los chayotes. Palacio de Gobierno, Palacio del Sutsem. Mire, es más divertido el Palacio del Sutsem. Tiene música. Ahí también se juntan los chayoteros. Vámonos pues. Esto es Arroba Informativo.